está bien Piordá, yo creo que en eso pues se la jugó. Bueno, ahí estaba. ¡Qué loco! Se la jugó, loco. Cambia de canal, bicho, cambia de canal. Cambia de canal ahí. Voy a acomodarme, man. Vamos a acomodarme aquí, man. ¿Cómo es? Sí, y otra cosa también que lo vemos mucho es Back Discovery. Yo no confío en mi casa. Hablando de Discovery. Sí. Habla Oscar Ramírez. Vamos a escuchar al machillo ahí. Tómatela. Escuchemos. Bicho, gato, vení gato, venga a mí. Qué escándalo. ¿Qué se puede esperar la gente del partido? No sé, ¿qué planificación? ¿Verdad? Se ha hablado mucho de posibles variantes para tocar el tema. No, la intención es súper bien. Yo creo que sería pues bonito ver cómo esos muchachos, que tal vez algunos han tenido poco tiempo y verlos en las mismas condiciones. Es súper agradable más de ver ahí gente que tal vez pueda debutar en la misma eliminatoria y luego desde un rival que posiblemente sea los que nos toca enfrentar el hexagonal. Fácil de la dificultad del partido de hoy, las complicaciones que hubo para manejarlo, sobre todo por lo notado que fue el encuentro. ¡Cállate! ¿Qué escuchamos la respuesta de Oscar? Escuchemos y cállese, madre. Ah, cambié de canal, me acordé. Los alza un poco. Luego sabemos si los que hemos enfrentado el calor, que es un factor aunque sea noche, pero siempre tiene su. Yo estaba monitoreando desde Costa Rica ya desde hace varios días que por lo que estoy llorando del sueño, mae. No, me acaba de despertar, mae. Voy a ver qué hora es. Igual yo creo que ustedes están viviendo, ¿verdad? Están ahí sudando casi que de pie. Ahora los muchachos que están haciendo el desastre y con gente joven también, en este caso hoy que nos toca enfrentar. Pero yo creo que el colchón en sí lo hicimos bien. Es decir, no siento ninguna jugada así. Ya, macho, vamos ganando ya aquí. Problemita de comunicación. 15 minutos. Siempre remates ahí sin ningún problema. Sí. 13 minutos para las 3 de la mañana. Después del partido de la selección de Panamá, ante el gran reto de la hexagonal de los reales más complicados. Eso, lo que sigue es si Dios quiere, la hexagonal. Ya tenemos octubre para mirar y ya sabiendo obviamente dónde arrancamos, si nos toca en casa, nos toca visita. Y ya tenemos que planificar a partir de ahora. Grite, bicho, grite. Una impresión de Blanca de Sofeifa, es el que anota. No, creo que bien, muchacho. Creo que hablarte de. Tal vez por el gol, pero yo creo que siempre me gusta que el equipo se maneje. Hoy tuvo la visita, pero va a estar bien, muchacho.
técnico de la selección. Estratega del equipo. Canal Pies, mae. Y sobre todo antes del partido. Partido. ¿Cuál es su opinión sobre la selección de Haití? Tenemos muy buena opinión. Creo que hicimos un buen estudio referente a lo que habían hecho contra Panamá y la Copa América. Al final, pues se dan muchas variantes, muchos cambios, pero creo que se mantiene la categoría. Es un jugador muy rápido, individualmente interesante. Mae, sí, yo me acuerdo, mae. Es un gentío ahí, rarísimo, mae. Bien, ahí está entonces el técnico de la selección nacional, Ramírez, a quien pues hemos escuchado. Vayan ustedes, vamos a trasladar ya hacia el sector de la zona mixta para tener más información. Vamos allá, a zona mixta, mae. Póngale ahí. Marcelo, me llamo, no me llamo Juan, tonto. ¿Qué? Bueno, yo creo que la marcha de Juan quedó aquí como quería, trabaja el partido, la parte futbolística. Quédate donde quieras. Y queda mucho de batería, no queda, no queda. El trabajo de futbolísticos y jugadores, y en la rafa que ya tenía. Ah, es Jafet Soto. Vale la aclaración, ¿eh? No entendí, madre. No hable como borracho, madre. Se imagina que ha huevado, madre, que hubiera empatado. Es otra la palabra, ¿no? Lo importante es que se obtiene el objetivo, ¿verdad? Tener en cuenta, tal vez no nos gusta mucho, a veces uno es un poco más exigente. Objetivo ganado. Exigentes también, pero el objetivo se consigue con la clasificación. No estaba nada de mí, carepicha. A Rápido sí le faltó un poco de color. Porque yo esperaba tal vez, después de la nota bien en los comentarios. Madre, madre, nadie lo está criticando, madre. Un mejor la atención que se soltara y que nos regalaran por lo menos al final. Ay, madre, que se soltara. De nuevo contacto con nuestro compañero. Uy, madre, qué ganas de dormir, madre. Adelante, Juan, lo escuchamos aquí desde la cabina. Vamos, ya está el aire, vamos, aire, el aire. Sí, sí, ya estamos bien, vamos. Lo que va a hacer está loco, va. Cuente todo, cuente todo, cuente. ¿Qué pasó ahí? Abre, pues. ¿Un par de entrevistas nada más antes de que se vayan? Sí, por favor, un par ahí. ¿Cómo le pareció? No, un partido. Un partido complicado, gracias a Dios pudimos sacar el resultado y la clasificación al hexagonal. Que no puede ser prometerlo aquí porque nos están diciendo que no hay declaraciones, no hay zona mixta. Por favor, tampoco hay declaraciones de los jugadores de la selección nacional. Para el bus. Que pues en esta hora tenemos el camión de instante donde pues para el estadio a un camión, bicho. Lo que va a ser el descanso del equipo tricolor del día de hoy y esta noche, donde los jugadores tienen que luego de lo que fue la victoria ante la escuadra de Haití. Dormir de pie, vamos a ver. Vamos a tener si tenemos la participación de los federativos. Aquí está también parte de la gente que se encuentra pues en este instante. Va a ser un día. Largate para allá, mae. Dígale que me den un favor de carepicha, mae.
Que le dé un rojo. Pero bueno, es una situación ya de la estructura del estadio y no depende de nosotros. ¿El camión? ¿Qué pasó con el camión? ¿Cómo va a estar caminando? Me gustó el resultado y me gustó por tramos, como dijo Oscar. Ah, estaba en el camión. Y que aquí nos presionó, nos quitó el balón. Pero bueno, son las condiciones. Los dos equipos juegan. Estoy consciente, la cancha es muy difícil. Ustedes vieron el rebote, ¿no? Sí. Pero bueno, dichosamente se lograron los tres puntos. Sí, y eso nos da la tranquilidad ya de clasificar a la segunda. ¿Qué piensan de que no hayan asientos para el autobús? ¿Qué me puede decir de esa cosa? Bueno, no sé si se abre, creo que se abre o se va. Creo que se abre. ¿Quién se abre? Bueno, pero porque el sábado no se hace. No, no, cuente mucho de Trinidad. Pero Trinidad tiene que ir a Estados Unidos. Sí, sí. Yo siento que puede ser Trinidad el que haya que. Uy, oiga. Bueno, vamos a esperar, ya es martes, se define eso. Que va a ver. Ese, ¿todo bien? ¿Qué le pareció el partido? Difícil, la verdad que la cancha complicada. Mal guavero, madre. Uy, pregúntale al bus, pregúntale al bus. Que le pregunte al bus, madre. Los tres puntos clasificamos. Le tiraron una banana podrida al bus. Sí, fue un poco parte de la camilla, como la sentiste. Al final se decía que no iba a fluir. Pero ya en el. No, está buena la cancha natural, lástima que es artificial. Pero bueno, al final se sabe que es artificial. Bueno, que hable. Estamos adentro, estamos en la parte bonita, digamos. ¿Y qué piensa de que tengan que dormir de pie en el camión? Porque la verdad que el partido está un poco difícil y mucho puede manejar después de pronto. Nacional, ¿quién va a manejar? Nacional, que sí, uno de los jugadores que se le faltó sacarle la tarjeta amarilla, de los que en algún momento determinado tenían que hacerlo, pero bueno, ya se limpió a Paso, se limpió a Patrick Pemberton, se limpió a Johnny Acosta. Ese fue pues el reporte que hacemos desde acá, directamente de las afueras. Donde la selección nacional estaba jugando. Ya te borracho. Ahí pues, le robamos unos minutos a Cristian Novoa y después regresaremos a cabina. Más información acá. Hasta el tiro con la victoria. Vamos a la cabina, vamos. Perfecto, gracias, Juan. Con todo el reporte. No, Marcelo, mae, aprende mi nombre. Hueón. Declaraciones de nuestro Ramírez, de Cristian Novoa. Yo soy el Marcelo de la resaca y el otro mae. De lo que ha ofrecido ahí. Y bueno, lléguele. Vamos a partir de algunas acciones que hemos podido detectar, que se dieron principalmente en esta segunda parte. Yo creo que el juego no cambió mucho, a excepción del gol. Hay una seguidilla de pases que nos logra hacer el equipo de Haití y nos va a generar alguna, digamos que algún problema. Ojo acá, tiene cuatro hombres de los que están en ataque. Costa Rica posicionado no hacer análisis, en la línea que siempre estuvo de. Ya en la segunda parte, tanto la pelota a la espalda no fue un problema. Aquí estamos completamente cerrados. Ellos tienen la posibilidad de jugar hacia atrás. El remate no va a ser un problema para el Patrick ni para la selección de Costa Rica. Eso es como lo más significativo de lo que nos pudo generar el equipo del Haití. Acabamos de presión que intenta hacer por momentos Costa Rica con Brian, con Ureña y con Celso Serrano. Ojo acá, roba la pelota a su Feifa y tenemos la posibilidad de Costa Rica ordenado atrás, tratando de recuperar la pelota y dejando el ataque para tres hombres que estaban en el frente. En este caso, para que le pegue el semillazo. Que está acá, que se sumó al frente de Ureña y que va por allá pichazo, volando. Con una opción de un pase filtrado, hay un buen cierre defensivo. Con todo el centro. Y no termina la acción en un remate a nuestro favor. Acá vemos otra acción. Salud. Ojo con salud, esto. Bicho. Ojo con esta vara, madre. El otro que está acá, el otro volante ya, central, la que la es bicho, ahí, el centro, hay un cierre de línea. Y la presión que está ejerciendo Costa Rica sobre ese costado. Una presión que no fue exhaustiva, lo que decía Oscar. Como que le dio posibilidad a que el equipo recuperara. Acá, sin embargo, ¿qué? Recupera el balón Matallita y logramos sumar. Ve, ahí fue Brian cuando yo dije que Matallita estaba bien de la cabeza. Ahí van a empezar algunos jugadores. Hay una diagonal ya de un hombre que estaba fresco en ese momento. Trata de asociar
Ay, muy puro el Fresh Prince of Bel-Air. Matallita le hace movimiento. El príncipe del rap. Espacio, sin embargo, Ryan, ante la posibilidad de espacio que ve, logra sacar un remate no muy claro con su pierna menos hábil y termina no, con un saque de puerta para el no, con esto. Gol, pase. Y Costa Rica empieza a tener la pelota. Tres, y hay algo que Oscar quería cuatro, era esto en cinco, el juego, y era tener la pelota. Acabamos ole, de entrar. Seis, acá llevamos ole, seis toques. Siete, y vamos a terminar ole, en 24, ocho. En esta acción. Nace de un buen ole, apoyo de nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, mató a Chantao ya, mae. A un hombre que se estaba en punta, que en este caso era el Barrera, y la posibilidad del centro que intentaba sacar la bola, pero que no iba a culminar. Y acá tenemos la trabajo. La buchea, la buchea. El hombre teoría tiene que estar cerca de él. ¿Qué bicho? Venga. Venga, bicho. No, hombre, ya no me hace caso, ya. Y ahí va a venir un espejo del arquero. Está pensando, hay un espacio enorme. Va a rematar a Sofeifa. La posibilidad de controlar. Le va a pegar esta pausa. Como lo dijo nuestro compañero Jafet. ¡Remata! ¡Y gol! 81 kilómetros por hora. No iba tan rápido. No, mae. No iba tan rápido. Después de esta presentación del equipo costarricense, Joseph atacando el otro sector. Buena nota, mae. Se logró, demonio, se logró. Satanás, Keylor. Demonio, se logró. Satanás, demonios. Lucifer, Evaristo, el Padre Pío. Pasamos a la siguiente ronda. Yo decía también el hecho de que terminemos fuerte la cuadrangular para iniciar el hexagonal golpeando un poquito la mesa. Fucking Heredia. Yo, el primer objetivo se cumple, que es clasificar. Estos partidos no son de taquitos y de jugadas, son de efectividad. Ay, sí, son de taquitos, ay. Se logró. Mae, usted ya estará empachado, mae, con esa vara, mae. Ya quiere decir. Para Stania, para directamente. Pero el botija. A que lo tienen bien alimentado, madre, me alegro por ellos. Hubo poco tiempo de planificación. Las churretas que le hace la esposa. Babilonia 911. Se saca el objetivo que yo creo que todos hemos concordado en eso. Babilonia 911. Sería bueno, importante cerrar. Esa, viva el boliche, bicho, viva el boliche. Viva el boliche, la chuza. Ahí volvemos al Puerto Príncipe, hermano. Yo ahí que parece estar con un individuo ahí que parece que le tocaron fumando marihuana en el Botman, y parece que llegó la policía y andaba muy asustado, pero igual estaba feliz por lo que sucedió en el partido. Ay, bicho, gato, viniste. Todo el día. Viniste a mí, bicho. Ellos también juegan, tienen su juego y nosotros cerramos de cierre los partidos. Y bueno, lo importante es que un poquito lento en algunos momentos del partido. Dicho. Sí, o sea, aquí juega todo también el clima, ellos también. Bueno, buscan cambios de tema, gracias a los aficionados, si nadie se dé cuenta. Marchando. Marchando. Nos enfocamos más en nuestro trabajo y al final creo que. Ya se refiere a los gatos. Pero Samarina parece que se ha manejado. Ya está, los gatos. Al final, ya hay madre, ¿quién es esa madre? ¿Quién va a manejar, bicho? ¿Cuánta de una vez que va a manejar? ¿Quién es que él quiere? El cuerpo técnico ya. Ah, el cuerpo técnico. Había hablado sobre eso, que si todo iba bien, pues iban a limpiar a los jugadores, porque bueno, vamos a ganar. Creo que lo más importante es que. Exacto. No van a venir en el está la forma. También está a hablar. Bueno, yo creo que ya es de los jugadores de cada uno, sí. Ah, está bien. ¿Qué situaciones se puede hacer? Y bueno, yo creo que al final, pues,
lo más importante es que todos estemos bien. Última Conoce y medio. Conoce y medio, gatillo. Usted piensa que no estoy loco, ¿ah? Vamos ahí, Oscar, vamos. Está dormida ahí porque no está en mis nalgas. La vez que Costa Rica avanza hacia su avanza y avanza. El plomo homicida. Loco. Sos un loco. Préndase la vara, mae. Salud. Que fuera a México para meterle 6. Después llegaba este 2-0 Matt Bessler al 32 para poner a Estados Unidos arriba en el marcador. Ay, madre. El gato se durmió. No me convencen, yo prefiero que me aplaste un camión. Fucking. Madre, me estoy durmiendo. Vea. No, yo que qué ancha esa vara, man. Sí. Estamos. Gol de Canadá. La cabecea. Este es el gol que convierte al pescado en un hombre del planeta.
en marcar más de 3 goles en 5 eliminatorias diferentes. Carlos Ruiz al 3. Carlos el pescadito. Solo mal. La primera parte estaba de igualada. Yo no quiero ser un pez. En este caso llegaría la otra anotación de era maestro en el fútbol. Tenemos las cosas personales, eso no tiene nada que ver con la camiseta. El Salvador está de tercero porque está venciendo 1-0 a México. Yo creo que nos hizo sufrir más. Honduras, El Salvador y Panamá logrando resultados que se definen en la próxima jornada. Este segundo grupo de este grupo, en el grupo B, Costa Rica, totalmente clasificado. Panamá logrando la victoria ante Jamaica 1-0, le está dando también la clasificación. Ambos países están ojo en la gata ronda, que sería la hexagonal. Voy a darle. Mientras que en el grupo C, Trinidad y Tobago ya está clasificado porque el tercer lugar no puede vencerlo. Vea, una demostración. Si juegan ese segundo cupo, lo que pasa es que goles a favor. La próxima jornada, Estados Unidos, Trinidad y Tobago. Bueno, podemos pasar por el grupo en el mar, que anda ya eliminado a. Sí, se acabó. Vamos a ver esta gente. Gradería popular. Y después iba a llegar nada más y nada menos que el que nunca se acaba. Pescadito. Pescadito Riz, puto amo. Y es más. Sos un ídolo, Pescadito Ruiz, sos un ídolo. Me hace mal haber notado a Ricardo González, a Eric Lóñez, a Keylor Navas, a Gabelo, a Furritas, a Mesén, sí, o sea, es impresionante. Es el verdugo, man. Sí, y para ellos el verdugo es Carlos Pavón. Yo creo que el Pescadito me hace una mención honorífica ahí, porque se me ha vacunado desde tiempo. En eso estamos de acuerdo, bichos. Exactamente. Pero vean, por acá tenemos muchos mensajes. Están hablando muy queridos, mal. Porque ustedes también hay motivos para andar criticando, mal. Bueno, en este momento yo creo que hay que dar que tipo la vara. Yo siento que al haber convocado me gustaría más tal vez ver a Marion George y tal vez a los Ayres. Por como unas opciones adelante, ¿verdad? Porque tenemos muy pocas. Madre, sí, hay que probarlo. La media está tan bien. O sea, que la gente se preocupaba por Yeltsin. Entra, hay que dejarse bajar. Está cranado. Está convocado. Sí, hay varias opciones ahí, madre. Hay varias opciones. O sea, hay más de recambio, bro. Todo el mundo siempre piensa en la vara de Brian Ruiz, pero Celso siempre fue, digamos, Celso cuando lo ponen en esa posición, el maje juega bien, bro. Entonces, yo siento que la media hay que dejar así. A mí sí me gustaría, bueno, no quise usted, madre, Michael George, que es un 9 que no tenemos ahorita. Me estoy durmiendo, man. Sí, podría ser.
Vea que Machillo probó para ese madre contra Nicaragua, madre el tío, madre resultó, madre el partido. Y con 17 años, madre. 17 años. Sí, madre, como el madre que lo pegaron en Cartago, madre, no, la verdad que pegó madre ahí en Cartago, tenía 17 años, madre, y le tocaban la cara y salió persignado, pero todo el jugador, madre, que fue un pecadito, madre, un niño, madre, apenas entrando, madre, que lo metieron ahí en el cambio y era el yogur, madre, y se lo metió, madre, que yo creo que el pescadito le notó hasta cabello conejo. Madre, me estoy quedando dormido. Está más activo y haciendo más goles. Bueno, eso más enseña varas de las redes sociales. Y va a ser que va a tener una reputación. Uy. Es una fecha FIFA, pero la serie está breteando en dos partidos. Uno para la fecha FIFA y otro para... Tiene que volverse el equipo, pero sería bonito ver jugar contra Rusia, man. Yo siento que sería un buen momento, igual que Mario George, que después es más bueno y que ya lo tiene a la gente de acá, que la gente quiere ver. Vale. Siento yo. No hay que confundir puntual. Sí, tenés razón, bicho. No lo había pensado, pero. Mucha gente está un poco disconforme. Yo siento, de verdad, ¿sí? Volviendo a retomar el tema, que... Hasta Manota Rojas, ese nombre. Hasta Manota Rojas. O sea, hasta Alejandro González, entonces. No, de verdad, man, sinceramente, lo que importa es el resultado en este momento. Sí. A mí me parece que el 4-0 contra Estados Unidos le dejó una buena cicatriz a Macho. Durísima, güey. Ese mae, fijo, mae. Después de eso, no va a cambiar su forma de ser. Ese mae, de hecho, va a llegar y va a ser como... De, si el mae era conservador, va a ser triplemente conservador. Esa es como que él vino durmiendo, güey. Yo me imagino el Macho con flores y le va a decir, ¡ay, mi amor, feliz primer mes! Y la mano, no, esa hora no se celebra. Y la hora, no, claro que no, el mal quedando ahí con el perrito y los perritos y todo, bueno. O sea, el mal. Me estoy quedando dormido. Y lo bonito es que comencé a quedar en la eliminatoria ahorita. Ay, esa carta. El primer rival es Estados Unidos. Yo siento que es una buena manica para el Macho, man. Dice que ponga la panica que le hicieron a mi Ochoa, eso vamos a poner el domingo. El domingo vamos a tener todos los resúmenes ya con más tiempo. Ya vamos a ver un poco más las tablas para saber qué es la vara que necesita cada equipo. Sí, madre. Hable, madre. Póngala ahí. Que las patas que. Ahí me quedan más amas, madre. O sea, no queremos quemar un tema post-partido, pero sí queremos en el mismo tomarnos el rato empezar a pensar la hexagonal. Que es lo que todo el mundo decía, como una hexagonal más que gradía, se va el martes y va al partido y el miércoles vamos a tener más la repetición de gradía. El miércoles está gradía a la misma hora, pero no va a ser en vivo. Pero más importante los martes, entonces, bueno, el domingo se agregaría. Sí, totalmente, a las 8. Entonces, la que es el sistema ahí, vamos a estar afuera. Recuerden que vamos a tener, inclusive me comentó mi estimado amigo, vamos a tener que en Sao Coli, así que no vamos a tener camiseta, vamos a publicar por ahí. Así que va a haber de todo, para el estadio. Vamos a tener fotobús y todo eso. Que sea un queque ya especial, así, queque al maikino ya. Bueno, aquí vamos a estar, obviamente, ya hablando un poquito más de calma de lo que pasó hoy. Sí, tranquilo, que se queden todas las buenas y muchos cantos. Creo que se acabó el tiempo, Jorge. Se acabó el tiempo. Lástima, muy rápido, pero para Tal vez hay gente que dice, qué pereza, qué triste, ya clasificamos, no tiene gracia.
creo que es justo que vayamos al estadio, claro, que lleguemos al estadio, sí, ¿verdad? Sí, siempre apoyando, más, eso sí, más, aquí, por ejemplo, acaba de poner a alguien, madre, lo que pasa es que jugamos contra una Jamaica que se disminuía y un Haití que no fue el mismo en la comunidad. Siempre la damos fea, madre. Sin embargo, eso no importa. Es como cuando fuera este caso. A nadie le importa que uno diga, madre, es que México era el peor equipo, que Ojitos Mesa estaba de trasero, que ese equipo no servía para nada. Madre, ¿por qué? Porque todo el mundo dice, madre, Costa Rica ganó el México de la Azteca. Es lo mismo en este momento, tal vez no sea el fútbol más visto. Honduras puede ganar, estamos sumando bien. Aquí le parece un. Honduras le gana a México. Que es posible. Totalmente, o sea, que es posible. O sea, hay que darse varas. Nos complica la hexagonal. Porque Canadá. Dar esa opinión, ¿verdad? Y no decir, no, vos. No, o sea, esa hora, digamos, que está ganando, está ganando. Exactamente. Y el último mensaje ya para irnos dice: el mejor gol. Sí, está mandando mal, pero. Esperaba algo así. Después de lo de Jamaica, la experiencia y todo eso. Como Poncho CR, como España, de Galería. Ahí, madre, y las pistas que hay allá, la. Snapchat, Instagram, las pistas, madre, sí, madre. Sí, buena nota por las pistas, de por pistas, y gracias por su preferencia, gracias por preferirme, y gracias por escucharme, así que vaya terminando el programa porque falta 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, por el aire, bicho. Con lágrimas en la garganta, choqué por ti. Mis ilusiones se me destruyeron, pensé morir. Me dice que por si quisiera vivir a su sufrir. Yo le digo saco fuera en el cielo y pura nube. Son esos perritos de gente como la gente. Con el que se han dicho larga como la de los humanos. Pero yo no me acuerdo, no sé si está en el cielo. Shit.